Bo, eta behin argituko nahiko nuke atletik bere interesak eta bazkiden interesak defendatzen ari dela. E, atletik klub ez da sozietate bat, ez, e, elkarte bat gara. Berrogei mila bazkide baino gehiagoen jabetza duen elkarte bat. Eta haien interesak e, defendatzea dago eskigu. Ez gaude hemen e, laguntzeko Real Madrid edo Barcelona. Ez da da ez da Superligari buruz, naiz eta batzuk nahaztu nahi. E, atletik ez dago Superligaren alde, e, ezagutzen dugun formatuan. Debate hau e, merkataritza aktiboen kudeak eta zentralizatuari buruzkoa da eta batez be e, CVCE inbertsio funtsaren e, serginari buruz. E, Espainiako futbolaren etorkizuna jokoan dagoela esaten da. E, Ostopoa hartzen ari ari garela. E, baina ez da horrela. 1990-ko e, legeak arautzen du kirola eta oraindik ere indarrean dago. Eta urte hauetan, araudi honekin, baligaren askundea izugarria izan da. Ikusten txuneko eskubeden e, diru sarrerak eta merkataritza aktiboak hasi e, baino ez diragin. Atletik beti egon da askunde horren alde, e, babestu dugu eta funtsesko protagonista izan gara. Ligaren aldaketa ez da beharrezkoa liga aktibo kolektiboak saltzeko. E, gualde gaude puntu horretan, beti klubak errespetatzen noski. Legeran aldaketarekin bilatzen dena hau da. E, La Ligaren eta CVC inbertsio Funtzaren artean lort, e, lortutako akordioa legeran barruan sartzea. Eta akordio hori publikoa denez, ba Real Madridek, Futbol Club Barcelonak eta Athletic Clubek guztiok kirol elkarteak, bazkiren jabetzakoak hausitegitan e, salatu dugu. Primero me gustaría aclarar que el Athletic Club no está apoyando al Real Madrid o al Futbol Club Barcelona. No, El Athletic Club está defendiendo sus intereses y los de sus socias y socios. El Athletic Club no es una sociedad anónima deportiva propiedad de unos pocos, no. Es un club propiedad de sus más de 40.000 socias y socios y nos corresponde defender sus intereses. El debate no es acerca de Superliga sí o, o Superliga no. Es acerca del acuerdo, a nuestro entender, ilegal al que, llegó, al que se llegó con CVC y también acerca de la gestión descentralizada de los activos comerciales de, de la Liga. La postura de Athletic Club acerca de la Superliga, eh, con la información limitada a la que disponemos y en el formato en el que se presentó, es contraria a su desarrollo. Pero, como decía, esto no es acerca de Superliga, esto es acerca de la gestión de las actividades comerciales de carácter económico de, de, de la liga. Se dice que está en juego el futuro del fútbol español, que se están poniendo trabas a su crecimiento. Lo cierto es que el deporte está regulado por una ley del año 1990, eh, que sigue vigente a, a día de hoy. Y en esta no se dice nada acerca de la gestión de, de los derechos audiovisuales o la gestión de, de los activos comerciales. En 2015 se aprobó un Real Decreto, que luego fue ley, en la que se dice que los derechos audiovisuales son propiedad de los clubes y se permite que estos sean comercializados de forma conjunta. En este Real Decreto de los activos comerciales no se dice absolutamente nada. Pues bien, durante todos estos años, con una ley de 1990 y un Real Decreto de 2015, el crecimiento del fútbol español ha sido vertiginoso, no ha hecho más que crecer. Y tanto los derechos audiovisuales como los, los ingresos por activos comerciales se han ido multiplicando. Y como digo, esto ha sido con una ley de 1990. Nosotros hemos estado siempre a favor de, de este desarrollo, de este crecimiento del, del fútbol. Y creo que lo hemos defendido y creo que hemos sido un protagonista clave en, en, en ese crecimiento. Estamos a favor de que los activos comerciales se puedan vender de forma conjunta. Estamos a favor de que esto suceda, por ejemplo, con el nombre de la liga o con el balón con el que se juega cada temporada o con los cromos que coleccionan los niños y también algunos adultos cada temporada. Esto se ha venido haciendo con la ley vigente actualmente y se puede seguir desarrollando con, con la ley tal y como, tal y como estaba, estaba pensado. Lo que se ha pretendido con la enmienda transaccional del artículo 89... Es convalidar a posteriori el acuerdo alcanzado entre la Liga y el Fondo de Inversión CVC, la denominada Liga de Impulso, que actualmente está impugnado judicialmente por Real Madrid, por Fútbol Club Barcelona y por Athletic Club. Y es algo que no vamos a permitir.